Kenia Catalina Hernández Cabrera es la entrenadora del taller de deportes del CRIT Durango y la encargada de inculcarle sus actividades a los niños rehabilitados. Ella es licenciada en Educación Física, cuenta con 2 años trabajando en el Centro de Rehabilitación Teletón de Gómez Palacio, ya tiene 10 años en la comarca lagunera y es especialista en deportes como el bocia, básquetbol y la natación. Bocia viene de un deporte que se llama petanque, petanca. También era lanzamiento como canicas, pero se crea esta modalidad para chicos con parálisis cerebral, sobre todo parálisis muy severa. Darles una oportunidad de integrarse al deporte olímpico en el nivel al que se encuentre su discapacidad. Es el blanco, es el objetivo del juego. Si colocas tu mayor número de pelotas pegaditas a esa blanca, ya ganaste. Es el objetivo del juego, colocarte pegada a la blanca. Okay. ¿Está bien la canaleta? ¿Listo? ¿Juego? Se puede jugar por parejas, por equipos, dependiendo de la categoría. Las reglas de juego son 6 pelotas rojas para un jugador, 6 azules para otro jugador y la diana, que es la blanca, es la primera que se lanza para iniciar el juego. Quedó más cerca la roja, entonces vas ganando, él tiene que volver a tirar hasta que se acerque más que tú. Juego. Bola en juego. Tienes que tú colocar una pelota en mejor posición que esa. El principal es... elevan mucho su autoestima, los ves sonreír, los ves muy felices. Socialmente empiezan a convivir más con otros chicos, se sienten lo importante que son, les genera ese sentido de competencia y de pertenencia a algo. Los chicos que están en bocia, igual que en los otros deportes que se manejan acá, empiezan a hacer familia, una comunidad muy fuerte y se apoyan. Luis Carlos Quiroz Salazar tiene 23 años de edad y desde hace 5 se rehabilita en el CRIT Durango. Es practicante de la disciplina del bocia, la cual le ha servido para su rehabilitación. Deporte es padre, poder hacer algo, aunque no me pueda mover, pero pues me parece algo padre. Es que ya me ven más bien que antes. No hablaba mucho antes y ahora pues ya convivo un poco más. Hay juego. Esperamos que les hayan servido mucho estos consejos sobre bocia, que en algún momento los practiquen en sus instituciones y les hacemos una atenta invitación para que nos visiten este 10 de diciembre en nuestro evento Teletón y que apoyen la causa, ya que ha sido de mucho beneficio para nuestros niños y la comunidad en general. Con imágenes y edición de Arturo Salazar, Francisco Contiveros, Televisa Deportes Laguna. Ándele.